Continuando con el tema, vamos a entrar en lo que atañe específicamente al surgimiento de las instituciones de formación de profesores y los conflictos en el campo del profesorado. Estuvimos viendo que en el origen o en los orígenes del profesorado secundario en Argentina se fueron configurando campos en disputa, campos en el sentido de Bourdieu, respecto del capital cultural institucionalizado, que en nuestro caso, para los orígenes del profesorado secundario, lo constituye la universidad como institución emblema y garante de ese conjunto de saberes que habilitaba en este momento, en los primeros 25 años de la historia argentina, en la primera cuarta, en el primer cuarto de siglo, para el ejercicio de la docencia en el nivel secundario. Dijimos también que las profesiones liberales, como el caso del abogado o del médico o del contador, eran los educadores o los docentes por naturaleza de los colegios nacionales, ¿sí? Que a su vez formaban o habilitaban para el ingreso a los estudios universitarios, únicamente el colegio nacional. De allí que los egresados universitarios eran los considerados, y es lo que plantea Pincas en su texto, los educadores o docentes naturales por excelencia en estos colegios nacionales. Ello configura o llevó a la configuración de dos circuitos diferenciados en lo que se podría denominar el bachillerato, universidad y el normal escuela primaria, como habíamos visto anteriormente. ¿Cuáles son las características de estos dos circuitos? En términos generales plantea Pincas de que el circuito bachillerato-universidad no tiene la formación pedagógica específica o necesaria para el ejercicio de la docencia en la escuela secundaria, pero sí posee la preparación apropiada desde el punto de vista social. ¿Cuáles son? El título y el prestigio social por formar parte de la élite, ¿sí?, social dirigente de este periodo. El otro circuito es el que está constituido por el normal primario y que remite necesariamente a los orígenes de la formación docente en nuestro país, que se caracteriza, sí, en este caso por contar con la formación específica, con la preparación específica para el ejercicio de la docencia, pero que no poseerían en términos de capital cultural especializado la formación o la preparación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria. Nosotros no tenemos que perder de vista en estos primeros 25 años que serían los años fundacionales de la formación docente para el nivel secundario, un dato, que es el de una fecha en particular, que es 1904, cuando se organiza el primer seminario pedagógico, que se va a constituir en una instancia específica para la formación del profesorado de educación secundaria normal y especial. Esto es, va a ser un espacio en el cual aquellos egresados del circuito bachillerato-universidad que no tienen o que no acreditan la formación específica para el ejercicio de la docencia en el nivel secundario, poder contar a través de su participación en este seminario pedagógico con la formación docente especializada para el ejercicio de la docencia en las escuelas secundarias. Dijimos, 1904, seminario pedagógico. Nos vamos dos años más atrás, en 1902, tenemos ya constituido en el seno de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, el profesorado de enseñanza secundaria normal y especial. Y tenemos posteriormente, ya en 1907, su similar en el ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.